Colombia. La señorita Colombia. Una de las puntuaciones más altas puede ser finalista la señorita Colombia. Miss Colombia. Aquí está la señorita Colombia, Paola Turbay. 21 años. Es una combinación de sus padres, estudia en la Universidad de los Andes. Siempre se refiere a sus padres, a su madre, a esa combinación que ha encontrado en ambos. 9.221, un gran puntaje. No muy destacado. Thank you, ladies. That completes the Catalina swimsuit competition for Miss Universe 1992. Aquí se completa la presentación en traje de baño. Australia, Suecia, India, Netherlands, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Colombia, Namibia, en segundo lugar. Aquí quedó la calificación de la competencia en traje de baño. Ella vivió en los Estados Unidos, nació en los Estados Unidos. Turbay. Your mother has this one. Your father has a PhD. One of your uncles is a government official. With all of your family's accomplishments, this word. People in my family have tried to do their best. They've worked a lot. Yo creo que mi familia trata de hacer lo mejor que puede. And trying to be the head of my family, for something important, and make them feel proud. Quiero que se sientan orgullosos de mí. Will be the first thing you will do when you go home. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando vuelva a Colombia? Michael, how proud I am to be the top 10. Les voy a decir qué orgullosa me he sentido de representarlos aquí y de estar en las 10 primeras, dijo Paola Turbay. Y es del grupo importante de las que hace del show producción. Work. Hey, somebody's got to do it. Miss Colombia. A gran distancia, hoy desde Bangkok, después desde cualquier lugar del mundo. Si este es todo específico, Colombia puede ser una de ellas. Our first finalist for Miss Universe 1992 is Miss Netherlands. La señorita Holanda es la primera finalista. Next is Miss Belgium. La señorita Bélgica. Segunda finalista. Miss India. India es la tercera finalista. Three names remain. Miss Venezuela. Venezuela es la cuarta finalista. Quedan dos. Miss Namibia. Namibia, y solamente queda un lugar. One finalist remains. It is Miss
Colombia. La señorita Colombia, siempre de última. La señorita Colombia, para crear el suspenso. Ahí están las seis finalistas al concurso de Miss Universo. Miss Universe 1992. Una de ellas puede ser la ganadora. Producción es hoy en Tailandia. La próxima semana, Fernando Allende desde Bogotá en Sangre de Lobo. Allende llega a ver si dicen lo mismo. Miss Colombia, Paola Turbay. Here we go. This is judge number four, Luis Enrique. Luis, Nicaragua. We have your question, please. Would you prefer to live a life full of passion or one of serenity? ¿Te gusta la pasión o la serenidad? A life of passion or serenity? Una vida de pasión o serenidad. I guess a life full of serenity. Because when you're serene, that's what you say. It's because you're thinking things and you can't make passion out of you. Si usted vive sereno, tiene tiempo para recrearse con la pasión. Thank you so much. If you wait here a moment. Muy bien. La señorita Paola Turbay. Said earlier that more than anything in life, she wants to do something big. Ella quiere ser algo grande. Estudiante de la Universidad de los Andes, ayudarle a su madre en una escuela que tiene. Su actor favorito es Jack Nicholson, su actriz Demi Moore, el grupo de música que le gusta, Miami Sound Machine, su comista. Namibia es una de las tres finalistas. Señorita Colombia. Qué emocionante. And Miss India. Y la señorita India. Esto ha sido descalificado a Netherlands, Venezuela y Bélgica. Este resultado es para pensar inmediatamente qué puede suceder con Colombia. Yo tengo los mejores orgullos. Una de estas tres mujeres va a ser la señorita Okay, and your credibility is still up there, 2 out of 3. Vamos a mirar las puntuaciones. Namibia es Michelle McLean, 19 años. Colombia es Paola Turbay, 21 años. Y Madhusei Sapre es Miss India, una niña de Bombay de 20 años. Quedar aún en los tres primeros lugares significa algo muy importante para nuestro país. Ahora viene la misma pregunta. Ahora viene la misma pregunta para las tres con una cabina a prueba de sonido. Tiene 20 segundos cada concursante para contestar la misma pregunta. Miss Colombia y Miss India van a esperar en la cabina a prueba de sonido. La pregunta es para Namibia. Atención, Colombia. If you became leader of your country tomorrow, what is the first thing you would do? Si fuera líder de su país mañana, ¿qué haría? I would speak to the children. Hablaría con los niños. Tell them that I'm there for them because they are the foundation of our every nation. Ellos son la fundación de cada nación. Hablaría con los niños. If you'd please step over here and wait a moment. Miss Colombia. Si usted fuera líder de su nación, ¿qué sería lo primero que haría? Miss Colombia, this is the same question for everyone. If you step over here. And the question is, if you became leader of your country tomorrow, what is the first thing you would do? I guess I would orientate my people to a peaceful way, show them the right way to walk towards a wonderful life. That is life with peace. Thank you very much. Orientaría la vida hacia la paz. Lastly, Miss India, please. La última pregunta es para India. Miss India, we've asked everyone the same question, and you will receive the same question. La misma pregunta. If you became leader of your country tomorrow, what is the first thing you would do? I think the first thing I'll do is I'll open up a biggest sports track and field ground in India because I think we are lacking there. Prioridad para la señorita de la India. Very good, thank you so much. If you'd step over here and join the others. Ladies, you have made life very difficult for the judges. La paz, dijo Colombia, orientar a los niños, dijo Namibia. Now, as each contestant steps forward, the judges will give her a ranking of 3, 2, or 1, as they vote for her to be the second runner-up, the first runner-up, or the new Miss Universe. And we'll begin with Miss Puntaje para la señorita Namibia. Next is Miss Colombia.
now Miss India. Ladies and gentlemen, that completes the competition for Miss Universe 1992. La competencia de las tres. Producción de GES hoy en Tailandia. La próxima semana, Fernando Allende de Hollywood. Sábado 9 de mayo, son las 9 de la mañana, 52 minutos. En Colombia es viernes en la noche y en segundos sabremos quién es la nueva Miss Universo. Cuando termine esta emisión estaremos en la presentación del noticiero QAP. This is the moment when we have to say farewell to the young woman from Mexico, worn brown to the past year. Ladies and gentlemen, for the last time as Miss Universe, here is Lupita Jones. Aquí está perdida el reinado de la señorita Lupita Jones. Estuvo en Colombia con muy poca suerte por su falta de simpatía con la gente. Lupita Jones, inclusive, hizo una cirugía estética durante el último año de su reinado. Lupita Jones no gozó de mucha simpatía en los países que visitó. No tenía mucho tiempo aparentemente para hablar con la gente, para compartir en sus presentaciones. Sin embargo, Lupita Jones se lleva lo mejor que se puede llevar una candidata para su país. El concurso de Miss Universo en 1993 será en México y estará patrocinado por el canal estatal de televisión Imevisión, que a propósito entra a ser privatizado muy pronto. Imevisión hará Miss Universo 1993 con el apoyo del Ministerio de Turismo. El concurso de Miss Universo recibe por esta presentación algo así como $1.5 millones. México tendrá que colocar millones de dólares en la promoción, en hoteles, en pasajes, en estructura, en centro de convenciones. En fin, será una gran promoción conjunta para México en el 93. Aún no está confirmado si en el 94 será El Salvador. Probablemente existe la posibilidad de que se lleve a Colombia. Ahora sabremos quién es la nueva Miss Universo. Los periodistas aquí reunidos, Fabiola Morera del Tiempo y Dora Franco, fotógrafa, y Vicky Westley de Cromos, muy felices, igualmente que los monitos como Carlos Arturo Zapata, que ganó un premio con el vestido de Miss España, segundo lugar con Miss España, esto nos llena también. Los Estados Unidos, Miss Colombia, si llegara a ser la tercera, pues tendrá prácticamente mucho tiempo en Estados Unidos y podrá reemplazar a Miss Universo en caso de que ella falte. Estas son las dos mujeres de Tailandia que fueron Miss Universo, una en el 65 y otra en el 88. Ambas entregarán esta noche los dos segundos lugares. Estamos muy orgullosos de todos ustedes, dice Dick Clark, cerrando esta transmisión en directo. Is Miss India. Colombia es la segunda mujer más hermosa del mundo en este momento. Namibia o Colombia. Atención, Colombia. Qué momento tan grande para nuestro país, tan emocionante, la belleza de la mujer reina, ¿no? Miss Universe. Ladies, good luck to both of you. The first runner-up is Miss Colombia, Miss Universe. Namibia, Miss Universe, Colombia es la segunda mujer más bella del mundo. Le fue muy bien a la señorita Colombia. Felicitaciones de todo el mundo aquí, de las camisas de México, de la gente que nos acompaña. Escuchar a Paola, para que la gente escuche a Paola, para que escuche las apreciaciones de todos los colombianos que están con nosotros aquí. Bueno, hemos llegado al final de Miss Universo, la señorita Namibia.